Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Porque si estoy bien, os contamos el capítulo número 8, sí, 8, de Battle for Love, que el 7, perdonad, no salió la información, lo siento mucho, y mira que lo quería grabar. Perdón, eso se llama zapatilla, ¿vale? Que no había salido y salió, creo que sea el lunes o el martes, se subió un retrasadísimo. Vamos a verlo. Ya lo vimos en directo el 6 y el 7, porque iba retrasado. Que fue suculenta las imágenes. Fueron, rico, a más no poder con todas. Bueno, que ponía el capítulo número 7, manejando a las doncellas. O sea, eran Doctor, Takuma aquí. Después el combate, que fue super mega ultra, hiper macho pecho peludo. Aquí seguí, y volvió un poco macho pecho peludo. Y bueno, pone Takuma y las nueve hermanas que continuaron luchando con el diablo todos los días. Kyogo desarrolla un traje médico automático para cuidar la mente y el cuerpo cansados. Takuma usa este traje, me trabo y decide jugar un juego de Doctor de Amor, porque lo dicen las barquillas, ¿vale? ¿Puedes ver con éxito a las hermanas? Me encantó, fue buenísimo el capítulo. Bueno, aquí está la Loli Peque, que es nuestra Saori, nuestra Saori. Aquí está el disfraz que hizo, que está bastante bien, porque todo estaba bien currado, la pobre. Y luego con Misa-chan, empezamos con Takane, después con Misa, después... La otra valquiria no estaba, vaya por Dios. Dos valquirias no estaban, la mayor y la de 18 años. Después las trillizas. Después, justo la otra. Es que. ¡Ah! Me pudo. Sí, si os soy sincero, cuando hice el directo, dije: voy a ver todo el sábado el tío. ¿Sabéis cuánto me tardé? Solo me vi tres, me dejé con otro tomar, Me dejé eso. ¿Y sabes hasta cuánto me quedé? Me quedé. Por dos capítulos, el 6 y el 7, viéndolo una hora o dos horas. Perdón, una hora y media. De una hora y media me tardé. O sea, que me tardé un huevo. De que paraba todo el rato, que era épico. Y no podía, es que me pudo. En fin. Episodio número 8. Un momento. Fortaleciendo a la doncella. Vamos a ver si se acaba algo. Vale, son los dibujos. Vaya por Dios. Nueve hermanas y Takuma, que sabían que el ataque al diablo sucedería mañana debido al oráculo de Odín, decidieron celebrar una reunión de estrategia. Al examinar con la tableta desarrollada por Kyuuku, quedó claro que Natsuki no podía transformarse en una doncella de guerrera debido a la falta de AP en esta bolsa de experiencia. Así que esta vez los demonios son Rokukai, Yakumo y Takushin. Y pelearán en la batalla del diablo de Gossip Devil. ¿Tendrá éxito la operación? Vale. Se supone que se van a centrar este capítulo, que lo vimos en directo hace dos días, creo. Se va a centrar en las hermanas pequeñas, o sea, en la Loli y en la otra, la masoquista, creo que es la que le chupen todo, pues. Esa misma. Así que venga, vamos a ver el avance. Vamos a ver un poquito. Vale, estamos viendo ahí. Supongo que necesito investigar más para hacer aparatos Kururi con los materiales de Midgar. Yakumo, siempre se me olvidan los nombres de las dos peques, te juro. Yakumo Nechan, aunque compartimos habitación, siempre se olvida usar la mente. No, no me importa. Sí, por lo siento, ¿sabes que estoy ahora? Pobrecita. Tengo ahí. Sube. El siguiente capítulo de la doncella fortalecedora. Oye, pues el siguiente invento. Haz algo que le cause más dolor a Onichan, o sea, a Takuma. Qué cabrón, a esta le gusta el masoquismo a full. Le gusta que sufra Takuma, pero a full, ¿eh? Le gusta torturarle a ganas, Madre mía, pobre Takuma. Pobre Takuma. Qué mala. Ah, Dios mío. Te lo juro, es que me puse a ver el capítulo en directo y es que no acabó. Te lo juro. Hora y media grabando. Dos capítulos. Y a mí me faltaban ver dos más para acabar el día del sábado.
En fin, por cierto, meteos hoy en Twitch, que lo he hecho tarde esto hasta la grabación, pero meteos en Twitch. Ahora mismo ya estaré en directo a las 11 y cuarto de España, o sea, no sé en qué hora será vuestro país, pero sumando una hora más, ¿vale? Estaré en directo mirando los animes del lunes, empezando por Babylon, después por... porque no sé, por Watashi, y nos queda, veremos Kandakawa y terminaremos con... del miércoles no sé con cuál terminar, pero bueno, nos quedaremos ahí, ¿vale? Así que os espero. Twitch está en el directo que he hecho hace un momento, así que me veo ahí. Así que nada más, yo que lo dejo. Balfour Love, vamos, cuando llegue el sábado, bueno, mañana es sábado, pero cuando los veamos en directo, 2 horas vamos a tardar, lo más seguro. Así que nada más, yo que lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. Por cierto, antes que se me olvide, lo siento, Natsuki. A ver, supuestamente el capítulo número 6, el avance del capítulo número, perdón, el avance del capítulo número 7, tenemos que haber puesto a Natsuki en el ending. Y el que va a hacer ahora, el que va a editar ahora para el 8, lo pone que habíamos puesto ahí tuyo. Pero no porque no salió esto, así que lo siento, Natsuki, perdona, perdóname, por favor. Perdóname por no haberte puesto, ¿cómo se llama? No haberte puesto ending, así que como recompensa, como recompensa te pongo esto, ¿vale? Espero que seas feliz con esto, ¿vale? Espero que seas feliz con esto. Espero que eso te valga. Lo siento, Natsuki. Bye, suyo. Lo siento. Quiero que vaya el orden porque el siguiente capítulo vamos a Mutsumi. Así que vale, ahora sí, vale. Hasta la próxima.